Y vamos a ver cómo a Ali le rompió el corazón y a Sofía Romita le robó este come vamos. Cuando hay todo lo que pudo. Aquí en exclusiva, las dos juntas, unidas para hablar de este mequetrefe. Ali Dillon y Sofía Romita da la cara luego de que su ex Cristian Estrada las clasificara como unas ardidas por revelar lo que vivieron con él y llamarlo ratero, vividor y trepador social. Eso para mí es alguna, eso es gente ardida para mí. Yo veo dos personas muy ardidas. De las dos no se hace una. Ardida es la palabra favorita de Cristian porque me decía lo mismo cuando estaba conmigo de Frida. Que Frida lo buscaba, que Frida no lo superaba y que estaba ardida. Pues está más claro que el agua que yo fui quien le terminé. Yo fui quien le corté a Cristian por mentiroso, porque me di cuenta que era un oportunista, un aprovechado y bueno, de ardida no tengo nada. Sofía, en este caso sabemos que te robó tu anillo de Cartier de $3,500. ¿Tienes pensado hacer una demanda? A few times I did threaten him to, you know, make it like a legal issue. I do pursue legal action. He probably doesn't have any money to give me anyway. So I would just be spending my own money on lawyers and things like that. Porque tiene Cristian Estrada que en los primeros tiempos te enamora. Él te hace pensar que él es el hombre perfecto, que él tiene negocios, que se quiere casar contigo, que quiere una familia contigo, que nunca se había enamorado antes. Y cuando hablé con Frida, lo mismo, me dijo, ay, usted lo mismo. O sea, tiene como una agenda ya que va chica con chica. Además, en primicia, revelan que hay una mujer mayor a la que Cristian usó para viajar a Grecia y sacarle dinero. There's an older woman that he used to travel with. She took him to Mykonos and he lied to me and said he was on that trip alone. And it turns out he was with a woman and she paid for the whole thing. ¿Qué sienten de que, pues, por lo que están descubriendo, estuvieron con un prostituto? Estoy con la boca abierta con las cosas que me he enterado de él. Me da asco, me da... No sé, o sea, para mí, Cristian, toda su vida es una mentira. Y las cosas que yo me he enterado que prefiero no hablar... ¿Creen que él estuvo con hombres también? O sea, eso es lo que dicen. Yo hablé con varias personas y eso es lo que dicen, que la verdad no quiero tocar ese tema. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Sofía Romita es gringa, vive en Nueva York y tiene 22 años. O sea, es una niña. Lo mantuvo en Nueva York, le compraba la comida, el McDonald's, lo que sea, todo se lo pagaba a ella. Después, cuando se va a Miami, él le hace creer a Ali que él va a rentar un departamento. Ella dijo, no, yo ya acabo de rentar un lease, venite a vivir conmigo. Y ahí la vivió 6 meses a Ali, hasta que se fue a México con Ferca. Y sepan ustedes que también estaba convenciendo a Sofía Romita, que en ese tiempo acababa, cuando le conoció, acababa de cumplir 21 años, o sea, que la conoció siendo menor de edad, aquí en Estados Unidos, y la estaba convenciendo porque el abuelo de ella es un cirujano plástico y quería que le pusiera cositas para verse bien bonito, obviamente patrocinado por su noviecita. Bueno, miren, hay un sinfín de porquerías en este caso. Está Cristi, hay otra chica más, hay un hombre que dice Frida que es un hombre mayor, un señor mayor que le tuiteaba ahí. Pero Ferca, esta mujer que le pusieron en el reality Guerreros, al ver la nota nuestra del viernes, toda la investigación nuestra, salió corriendo de este enredo y miren cómo se lavó las manos. Luego de que detonáramos el escándalo al sacar a la luz que Cristian Estrada es acusado por sus exes de vividor, ratero y escalador social y de que él aceptara que anda con Ferca en México por publicidad, pues amaba a Ali. Finalmente, Ferca dio la cara para anunciar que terminó la relación para que no la involucrara en sus broncas. En este momento yo les quiero comunicar que estoy soltera, que estoy felizmente soltera, que estoy tranquila,
que no estoy nada mal, que la situación que están sucediendo, pues son complicadas. Y es que la bella actriz aseguró que es una mujer hecha y derecha, por lo cual no anda con nadie por publicidad. Yo no estoy coludida ni soy parte de un plan estratégico de absolutamente de nadie. Y mostrándose transparente, le dio tremendo arañazo a Estrada. La prensa levantó una cloaca, una coladera, a la cual me fui enterando, y al igual que ustedes. Y lo único que estoy haciendo es ser congruente conmigo, con lo que yo les he dicho toda la vida, que hay que hacer, pensar y decir en lo mismo. Y pues si les hacen chingadas, pues lo único que tienes que hacer es alejarte de eso y mandar a volar lo que tienes que mandar a volar. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. A ver, mi querida Ferca, no te hagas la que no sabías, porque en los audios que aquí destapamos la semana pasada, en primicia se escuchaba bien claro cómo este come cuando hay, le decía a, en este caso a Ali, que todo estaba planeado por la producción del show donde tú estás. Así que ahora que no te gustó cómo te puso la situación, no digas que te lavas las manos, porque eso pasa cuando te prestas, cuando prestas tu nombre para una mentira, para engañar al público. Bueno, mañana vamos a tener más de las chicas, no se lo pierda, porque hay consejos para Maripili y otras cosas, pero yo creo que a esta altura puedo decir que Alejandra Guzmán cayó en las redes de Cristian, por lo menos en la seducción, no sé si llegaron a las relaciones sexuales, pero que sí fue embaucada y separó a una madre de una hija. Claro, porque aquí también les dijimos que tenemos un testigo que nos dice que ese mariachi que le llevó a Alejandra Guzmán y todas esas 50 medios que puso en el aeropuerto, él lo arregló todo. Pero fíjense ustedes, aquí le vamos a cambiar el nombre a Cristian Estrada. Va a ser Cristian Estafa. Fíjense lo que responde el cínico ante toda esta situación. Adelante. Solo quise aclarar y quise dar la cara a todos ustedes que, créanme que he recibido muchos mensajes, ya sean malos o buenos, lo que sea, pero al fin del día siempre veo la cara, no tengo nada que ocultar, y se lo vuelvo a decir, chismes son chismes, no crean en esos chismes, mucha gente cree chismes, créanme que no le pongan atención a eso, no le pongan atención a eso. A ver, aquí Ángel me puso, ya se te subió la fama, Cris. Fama, yo no soy famoso, se los vuelvo a decir, yo no soy nadie. Créanme que yo no soy nadie. Yo vine aquí a competir, o sea, yo vine a hacer un programa, yo tengo mi vida. Yo no soy nadie, yo no soy famoso, yo no soy artista, yo no soy actor, yo no soy nada, nada. Mentiroso. Ya sabemos perfectamente que no eres nadie. Sabemos cómo operas para poder sobresalir y ser alguien. No, pero no te hagas de la boca chiquita. Imagínate. Bueno, pero así es y ya. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.